todos. Hoy voy a grabar un look así como súper rápido sobre la marcha directamente, con la intención de probar mis dos últimos productos de MAC, de una de las últimas colecciones de MAC. Así que empiezo directamente porque tengo así como que me voy ya y digo, bueno, voy a grabarlo y así os hablo un poco, que estoy un poco desaparecida, I know. Empiezo como siempre con el Professional de Benefit. Como base de maquillaje estoy apurando mi Photo Finish de Catrice, que veis que es que está ya en las últimas, y voy rebañando ya directamente con la propia barra y de ahí voy cogiendo directamente con la brocha. Estoy a ver si la termino. Utilizo la Buffing Brush de Real Techniques. Y lo que estoy haciendo en estos días, que ya parece que hace así como calor y la verdad es que no apetece mucho llevar toda la cara con base de maquillaje, pues es que me aplico sobre todo en el centro, así como este trocito de aquí, es donde aplico la mayor cantidad de producto, pero muy poquito, que quede muy ligerito, y ya directamente difumino con el resto del rostro. Veis que es muy poco, solamente para unificar un poquito el tono. Ay, mi amor, perdona que te piso. ¿Ya está? No, quédate. Solo iba a mover la silla. Como corrector estoy utilizando mucho el Pro Longwear Concealer de MAC en el tono NW20. Cojo un pincel de difuminar, este es el E40 de Sigma. Cojo así una pequeña cantidad y la difumino en la tapita. Sabéis que lo tengo ahí depotado en un bote de Carmex. Y voy aplicando así pequeños toquecitos donde tengo la oscuridad de la ojera. Aunque no me quejo, hoy he dormido bastante bien y no tengo mucha ojera. Y lo difumino bien. Si tengo alguna otra rojez o quiero aclarar un poquito más alguna otra zona, pues igual, difumino por ahí. Fijo la ojera con polvo y utilizo los Razor Sharp de Urban Decay y la brocha 140 de Mecha Forever. El rostro lo matizo un poquito con los polvos HD de Mecha Forever y utilizo la brocha 128. Básicamente aplico la cantidad de producto donde me he aplicado la base de maquillaje, lo que es el centro, y el resto ya difumino. Voy a contornear un poquito el rostro y voy a utilizar los polvos Taupe de NYX y la brocha 150 de Mecha Forever. Muy sutil, tampoco hago una corrección muy marcada. Voy a utilizar la sombra Eyes to Kill de Armani en el tono número 6. Y la aplico directamente con el dedo en el párpado. Aplico la mayor cantidad de producto en el párpado móvil y voy difuminando un poquito hacia arriba. Tampoco me esmero mucho, es un look como muy rapidito para dar un poco de tono y ya está. Veis que no es nada perfecto, para nada. Un poquito con el dedo y ya está. Lo bueno de estas sombras, por ejemplo, comparándolas con me saldrá con los Comaline de, o los Paint Pot, mejor dicho, por ejemplo, con el Bar Study de MAC, es que quedan como mucho más mate, queda como si fuese polvo. Son como cremosas a la hora de aplicarlas, pero luego el efecto es polvo, entonces queda completamente mate. Y bueno, la verdad es que con estas no suelo ponerme ni prebase de párpados ni nada, entonces el efecto pues queda bastante bien y como veis, pues bueno, un poquito ahí de profundidad y ya está.
Paso a hacerme el eyeliner, voy a utilizar el Push Up Liner de Benefit. Y nada, voy a trazar una línea muy pegadita a las pestañas. Ya veis que ya se me están empezando a caer las extensiones de pestañas. Y ya hoy va a ser el primer día que empiece a maquillarlas, porque ya empecé a tener por aquí unas calvas muy serias. Entonces ya voy a empezar a maquillar poquito a poco todo. Yo no noto que se me haya caído mi pestaña ni nada, simplemente pues aquí está la mía, que es como era, cortita. Ahí está. Maquilla la línea de agua con el lápiz Ruban aparte de NARS. Y utilizo el pincel Smoky Eyeliner de Bobbi Brown. Con la sombra Faint de la paleta Naked Basics, esta. Y marco la línea de pestañas inferior. Que quedan. Además, se me han caído más de este ojo porque duermo de este lado. Y bueno, aunque no se deben maquillar, yo lo voy a hacer porque ya estoy en proceso de que cuando ya se me crezcan, o sea, se me crezcan, cuando ya me crezcan y se me caigan, ya no voy a volver a rellenar. Entonces, ya las voy a ir dejando morir. Voy a utilizar la máscara Better Than Sex de Too Faced y la maquillo un poquito por abajo. Muy poquito, solo para que coja la intensidad del negro. Y aquí sí un poco más, las mías sobre todo. Está ya muy salvaje este ojo. Vas a aplicar el colorete. Es el Seduced at Sea. Sabéis que es edición limitada. El packaging me parece precioso. Con las gotitas en relieve. Me encanta. Y el color es súper bonito. Tenéis en el blog con swatches y alguna fotito así más de cerca. Y voy a utilizar esta brochita de burlesque que veis que acaba un poquito en punta. Es la primera vez que lo uso. Qué bonito es. Tiene muchísimo brillo, es precioso. Me veis más clara por este lado porque es donde está la ventana. Pero bueno, así veis. En plan, luz artificial, luz natural. Es precioso. Me gusta mucho. Las cejas hoy no me apetece maquillarlas. Las peino directamente. Voy así como muy, no sé qué sé, muy light y esas cosas. Os cuento mi vida. El labial es un láser, es el Siren Song. No sé si está enfocando la cámara, pero os lo dejo escrito en la caja de información por si acaso. Y veis también el packaging, es precioso. Es este tono,
que parece blanco, pero al ser un láser es como el batiserie, o sea, no cubre prácticamente nada. Lo que yo hago con este tipo de labiales es que una vez los aplico, doy unos toquecitos con el dedo para que se fundan con el labio. Porque si no, yo la verdad es que me suelen quedar rayas. Así que nada, ya está. Este ha sido el look súper rápido de hoy. Suelo utilizar mucho pues esto, las sombras de Eyes to Kill, de Armani. O como os he dicho, pues los Prime Pot tipo Bar Study, este le uso muchísimo, así para diario, me doy un toquecito en el párpado, me hago el eyeliner y ale, a correr. Pues estas cosas son como muy apañadas, os lo recomiendo pues tener algo así siempre, ¿no? En el tocador para el día a día, es muy muy cómodo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, me encanta el colorete. Nunca se ve igual en la cámara, no sé. Bueno, luego al editarlo la verdad es que se ve bastante real, es súper bonito, me gusta mucho. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Siento estar un poco así ausente, los vídeos no fallan, yo lo sé, pero el blog, las redes sociales, estoy muy 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 liada y casi no tengo tiempo, así que estoy un poco missing, pero bueno, os sigo leyendo y esas cosas. Muchas gracias por seguir ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!